la titulan Tato Clavero y el nuevo pantalón negro, lo diferenciamos por el cabezal. Fontán es el del cabezal azul, Clavero es del cabezal rojo. La copilla también están cambiadas en el lugar. Estudia. La primera vez que se calma los guantes. Sale con el paso al costado, Fontán, la derecha sobre la cabeza de Fontán, la veo con el gancho al hilo, se mueve bien, también Fontán. Ahí trabajan el cuerpo y la campana del central, el primer gran. Segundo round. Volvemos a reiterar una vez más que estas imágenes las pueden ver el próximo lunes por Canal 7 de Telefunín a partir de las 22 horas 30. Dos representantes de la unidad 13 frente a frente. Fuera la derecha. Retrocede bien, ¿eh?
exhibición, acabamos de ver a Fontana Clavero, el representante de la unidad penitenciaria, lo vimos muy bien. Lo vimos muy bien, la verdad que no esperábamos tanto de él porque hace poco viene entrenando, pero se llevó los aplausos. Se llevó los aplausos y puso unos golpes bárbaros. Puso unos golpes bárbaros, trabajaron mucho el cuerpo, lo que era el cross, gancho al cuerpo. La verdad que muy contento como vienen las exhibiciones. Creo que el tercer round fue el mejor de los tres. El Alano Bock lo dejó trabajar más. Y bueno, fueron trabajando más tranquilo, más completo. Una exhibición que fue de menos a más. Fue más tranquila, pero con golpes más certeros y más tácticos. ¿Vemos la cuarta? Vemos la cuarta.